esta sabatina del final año 18, el inicio del 19. En esta sabatina demos gracias al Señor por sus gracias, por sus beneficios, por los acontecimientos del año 18. Pidámosle que el año que vamos a entrar, el 19, sea también bendecido por el Señor, por el pastorcito divino, por Nuestra Señora del Rocío. Presentemos en esta sabatina todas nuestras intenciones y deseos y aquellas personas por quienes tenemos, queremos encomendarle al Señor. Con esto pues iniciamos con el rezo del Santo Rosario, la sabatina este.
Felicitación sabatina a la Virgen del Rocío. Saludo a la Santísima Virgen. Oh Virgen Inmaculada, Blanca Paloma, tú que manifiestas desde el Rocío a todos los que solicitan tu protección, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, el pastorcito divino, único Salvador y Redentor nuestro. Madre de misericordia, Rocío de nuestros amores, maestra del sacrificio escondido y silencioso, y reina de nuestros corazones. A ti que siempre sales al encuentro de nosotros, los pecadores, que consagramos en ese día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te entregamos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras... Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos. Todo lo que somos y tenemos, lo ponemos bajo tu paternal cuidado. Señora y Madre nuestra, Pastora y Reina de las Marismas, queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia. Amén. Invocación. Madre de a Cristo Redentor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para ti. Bendito sea el Espíritu Santo para ti. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea Jesús. Llámonos chiquillo. Lo que contaba una abuela, la noche buena en el monte, y en el monte noche buena. Dice que el cielo nace.
por el camino ya vienen los peregrinos, corriendo con el silvestre y rama seca de vino, las flores para su madre, la leña para hacer fuego, porque me han dicho que ya está dormido, que no va a ser frío el rey.
Oremos. Dios, Padre nuestro, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo, concédenos, te rogamos, que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que querían decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Si tuviera que comentar todo lo que hemos leído en las lecturas de hoy, esta mañana, cuando saliese el sol, todavía estaríamos aquí. Porque hay muchas cosas que hemos de meditar, contemplar y vivir. Pero no os ajustéis, ya sabéis que yo tampoco me entretengo demasiado hablando. Pero sí que os aconsejaría que leyeras esos pasajes. Tanto de las 3 lecturas, de la primera, que era del libro del Eclesiástico, que habla sobre los padres, el padre, la madre y la vejez de los padres, como la 2ª lectura del San Pablo a los Colosenses,
que habla también de cómo dentro de la familia, cómo nos hemos de comportar, y del Evangelio, que es esa travesura de Jesús quedándose en el templo porque era un niño y hacía travesura. Pero yo lo que sí que os diría, que los que estamos aquí, yo creo que si dijeron que levanta la mano los que han sido hijos, que son hijos, todos, todos, vamos, que levante la mano los que son esposos, esposas, padres, familia, que levante la mano los viejos, los mayores, y los primos, los hermanos, o sea que aquí lo de hoy hay para todos. Pero lo vamos a resumir: sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. ¿En qué familia, en qué matrimonio no tenemos quejas los unos con los otros? Los esposos, los padres, los hijos, los cuñados, la suegra, las suegras. Pero lo dice, por encima de todo, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Es sobre todo el amor. Y como no somos angelitos, tanto si somos padres, esposos, madres, hijos, nietos, abuelos, primos, no somos angelitos, nos tenemos que perdonar, pedir perdón, porque metemos la pata y porque no llegamos a amar como hemos oído que nos tenemos que amar. Pero para amar, dice también una cosa aquí muy importante en la segunda lectura: celebrar la acción de gracias. Celebrar la acción de gracias es la Eucaristía. Es una acción de gracias. Recemos. Mira, en este mundo lo que pasa, de verdad, que lo leemos en los periódicos, que pasan cosas muy raras, es por una cosa. Y es que si apartamos a Dios de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro entorno, que es amor, lo que queda es lo que tenemos: violencia, soberbia, orgullo, guerras, paro. Lo fundamental que es Dios, lo de que echamos fuera, y con Dios echamos fuera el amor, y entonces estamos perdidos. Pues bien, en este día de la Sagrada Familia, pidamos de verdad al Señor, pidamos al pastorcito divino que hizo esa travesura de no avisar a sus padres que se quedaban en el templo. No lo hubiesen dado, pero vamos. Pero aquí dice la Virgen: ¿qué es? ¿Por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y al final dice, y el niño, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Pidamos pues a Nuestra Señora y Madre, en la vocación como patrona nuestra del Rocío, pidamos al pastorcito divino como su niño Jesús que va creciendo, pidamos al Espíritu Santo en la blanca paloma, pidamos, recemos, que esté el amor y Dios en nuestras vidas, porque así nuestras familias irán adelante, y nuestra sociedad con las familias, porque si apartamos a Dios, que es amor, ¿qué es lo que nos queda? Nuestro yo, 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 yo. Pues con esto termino. Que en esta última sabatina de este año, inicio del 19, que el Señor proteja y bendiga a nuestras familias, llenándonos a cada uno de nosotros de amor y también de humildad para pedir perdón cuando nos equivocamos, cuando nos metamos a la mano. Y así sea. Amén. Feliz año 19.
desde nuestra fe y con la esperanza de ser cada día mejores, más cerca de Dios nuestro Padre, que es amor, más cerca de Jesús y de nuestros hermanos, pues presentemos al Señor las peticiones que nuestro corazón piensa que nos conviene y aquellas que tal vez no pronunciamos, que las guardamos en el corazón, pidamos también por esas intenciones personales y íntimas de cada uno. Madre de Rocío y Madre nuestra, esta sabatina cierra un año con alegrías, con penas, ilusiones, personas nuevas en nuestro corazón y en la hermandad, personas que ya no están con nosotros y que están a tu lado en las marismas celestiales. En esta última sabatina del año, te pedimos con ilusión que nos sigas ayudando en nuestra fe y con tu manto nos llenes de ilusión y amor, la última del 2018, pero la primera para celebrar los 24 años de esta hermandad. Por el Papa Francisco, por los obispos y sacerdotes, para que nos sigan guiando con sus palabras en el camino del amor a nuestra Madre del Rocío y su Divino Hijo. Con María del Rocío, roguemos al Señor. Por los responsables de los pueblos, para que gobiernen con sabiduría y prudencia. Con María del Rocío, roguemos al Señor. Por todos los enfermos del mundo, y en especial por Loli Gutiérrez, Teresa Herreros, Dolores Espinosa, Ramón Pablo Hernández, David Bebé y el bebé Joan y el Abel. Para que Nuestra Señora del Rocío les dé serenidad y una pronta recuperación. Con María del Rocío, roguemos al Señor. Por todos los fallecidos, Antonio Morales, José Lorenzo Álvarez, María Isabel Álvarez y sobre todo por Francisco Morla en el 30 aniversario de su fallecimiento, para que nuestra madre los tenga a todos junto a ella, en las marismas del cielo y con el divino pastorcito. Con María del Rocío, roguemos al Señor. Por todos los presentes, para que el Señor ilumine nuestros corazones y sepamos transmitir nuestra fe y alegría rociera. Con María del Rocío, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras peticiones y concédanos cada día lo que necesitamos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz verdadera.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Padre, levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Voluntariamente aceptada como pan, dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Padre, Padre nuestro, y sentarme a
Con tu sentencia.
suena el compás de Palma una pandereta. Y desde aquel momento late mi vena. 25 de diciembre fue mi primer camino, mi primera noche con mi morocillo. Y otra vez me has cautivado con tu amor.